Yo particularmente estoy súper contenta con el resultado y creo que todos vosotros también. Y por eso hemos pensado en hacer una presentación a más nivel que lo que es nuestro hogar, ¿vale? Con prensa o eso, ¿vale? Entonces, yo quería empezar simplemente comentando qué ha pasado con el boletín anterior, por qué surge esto. Sabéis que el boletín anterior, que se llamaba La Voz del Pensionista, se creó en 1983 y duró hasta que llegó la pandemia en marzo. Y que todos los meses, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho cariño, íbamos sacando el boletín. Había personas que colaboraban y prácticamente se hacía entre Joaquín Giral y yo, o sea, prácticamente, y sin contar con las compañeras que pasaban los escritos. Bueno, era una tarea un poco muy manual y que costaba hacer, y mes tras mes, raramente nos lo saltábamos. A continuación llegó la pandemia, sacamos un número en diciembre con las cositas que teníamos guardadas y se acabó, y ya no volvió a salir el boletín. Ya las cosas eran más complicadas y pasaron los años, porque fueron años, y siempre estaba en la mente volver a tener un boletín, porque la gente lo reclamaba, porque a la gente le gusta tener en la mano las noticias del hogar. Y por fin, muchos años después, ha salido lo que hemos llamado la nueva voz. La nueva voz se ha hecho gracias a la colaboración de este equipo de redacción y de otras personas que ahora no están, que somos unas 15, y que se ha materializado en esta nueva revista. ¿Qué es la nueva voz? Pues la nueva voz es un vehículo de comunicación, de cohesión de la gente del hogar, es un vehículo para difusión de la cultura y nuestra agenda de actividades, o por lo menos eso queremos que sepa que sea, ¿no? Es un medio para llegar a las personas mayores que no pueden venir al hogar, porque haremos como antes, distribuiremos la revista entre todas las personas que no puedan venir. Son unos 400 ejemplares más todos los que se enviarán vía correo electrónico. Esta revista tiene además una identidad propia que se ha creado en base a este equipo de redacción y a los colaboradores, en la que priman temas propios fragatinos, lo nostre, ¿no?, que se ha llamado. Pero que también tiene proyección aragonesa, porque es una revista de un centro del gobierno de Aragón que se distribuye a todos los demás centros y a otras instituciones. ¿Qué temas tratamos? Pues gastronomía propia, pasatiempos, colaboraciones de los profesionales del hogar y del centro de día, consejos de salud y de prevención, y también informamos de los servicios y asesoramiento social. Se irán incorporando nuevas secciones. Este es el primer número con 24 páginas, pero en el futuro seguro que seguimos creciendo. Y nada más, yo lo único, agradecer el resultado final, el empeño de los voluntarios, que ha sido una pasada, toda la colaboración y el interés que se ha puesto desde el principio. Y ahora paso el testigo a Mari Carmen, porque Mari Carmen Galán es la coordinadora técnica, la maquetadora y un poco, pues, o todo la que ha hecho el resultado final. Yo también quiero decir una cosa, ella nos va a guiar durante un tiempo, no sé cuánto tiempo, un año, lo que haga falta, eso, seguro, pero lo lógico es que esto se vaya haciendo de forma autónoma, o sea que ella nos tiene que dar las bases y, bueno, pues durante el tiempo que sea la colaboración, por supuesto, que desde el centro estamos encantados con el resultado y con todo, ella es nuestra docente informática, ¿no? Y bueno, pues ya le paso a Mari Carmen el testigo para que diga a ella sus impresiones
y a cualquiera de vosotros que luego quiera hablar y explicar también un poco lo suyo, ¿vale? Gracias, Teresa. Pues bueno, esto era una petición que demandaba mucha gente porque a raíz de la pandemia, como ha dicho Teresa, dejó de hacerse y la gente quiere estar informada de las cosas que pasan, de los servicios que puede ofrecer pues, Inés, que es la trabajadora social, los cursos que se hacen, toda la agenda propia que tiene el hogar, que es mucho y muy variado. Y queríamos pues eso, que fuera una vía de comunicación para que la gente que viene al hogar y para que la gente que no viene sepa qué es lo que se hace y lo que se vive en este hogar de este centro de mayores de Fraga. Yo entré aquí a trabajar hace un par de años como docente de informática y hablando con Teresa me comentó que querían volver a poner en marcha la revista y dijimos pues venga, vamos a ponernos más a la hora. Pedimos voluntarios, aquí tenemos una representación, hay alguna persona que no ha podido estar, pero que igual agradecemos la colaboración aunque no esté, igual que a los que están. Que gracias a ellos, que son ellos los que han creado el contenido, son ellos los que han decidido cómo iba a ser la revista, han decidido colores, han decidido qué secciones son las que tenían que entrar, se ha podido hacer la revista. La revista esperemos que crezca, porque como ha dicho Teresa, son 24 páginas, pero yo creo que con el esfuerzo de estos voluntarios que tienen muchas ganas y seguro que algún voluntario más querrá unirse, pues la haremos mucho más grande y más bonita, iremos mejorando con el tiempo. Así que gracias de mi parte, ¿vale? Porque yo al fin y al cabo solo he trasladado a papel las ideas de ellos. Así que gracias. ¿Queréis decir algo? ¿Alguno de vosotros? ¿Tomás? La única cosa que puedo decir, que llevo 15 años aquí y ha sido y eso yo creo que eso va a ser la guinda del pastel mío. Poder sacar eso. Ya sabéis que soy de pocas palabras. Bueno. ¿Alguno de vosotros queréis decir algo más? ¿No? ¿Joaquín, Lola, Ana? ¿No? ¿Inés? ¿No? Han dicho mucho aquí dentro y ahora sí. Están callados. Joaquín, como profesional. Joaquín. Bueno, pues a mí me dijeron que hablara de historia. Es una cosa muy fácil para mí porque la verdad es que tengo pasión por ella. Y lo que va a ser difícil es plasmar en un folio pues, cada uno de los capítulos. Pero intentaré que sea de forma amena, destacaré las palabras más importantes de cada capítulo y espero que os guste mucho. En el primer número he hablado sobre la escritura, porque considero que la escritura es el primer proceso que podemos decir que aparece la historia. O sea que está muy unida la aparición de la historia con la aparición de la escritura. Por eso hubiese podido poner otras cosas como el descubrimiento del fuego o quizá alguna otra más. Pero como voy a hablar de historia, pues considero que es lo más importante pues hablar cuando empezamos. Luego hablaré pues del periodo del paleolítico, del neolítico, de la evolución del ser humano desde el primate hasta convertirse en ser humano. Y no voy a seguir una línea cronológica, sino que hablaré, incluso puedo hablar hasta de la película Gladiator, para que veáis que es una cosa actual. Si acaso alguno quiere interés en que hable de alguna cosa concreta, pues que me lo diga y hablaría. Y nada más. Para mí me ha sido un placer escribir en La Voz, en La Nueva Voz, y espero que os guste a todos. Muy bien. Pues muy bien. Oye, una cosa que no hemos dicho, ¿verdad? Sí, que está el correo. Sí, que sí, en la primera página de la revista, antes de la editorial, donde sale Teresa guapísima, sí. En la parte de abajo, hay información de contacto para que todo que quiera probar a echarle una manita o tiene alguna sugerencia o creen que falta algo en la revista que podría complementar todo lo bueno que ya hay, pues... Pueden escribir a este correo, enviar un artículo, sí, ¿no? También, sí, colaborar de cualquier manera. Pueden escribir aquí a este correo electrónico que pone aquí debajo,
es el correo del centro y nosotros haremos llegar la propuesta al comité cuando nos reunamos para ya montar la siguiente revista, que nada, es la semana que viene después del Pilar, nos ponemos en marcha ya para sacar la siguiente que saldrá en Navidad. Haremos una cada 3 meses de momento y sí. Si vemos que tiene éxito y la gente demanda y hay ganas tiene que ser trimestral, sí, eso bueno, sí que no. No podré, ya veremos. No se admiten críticas. No, no se admiten. Por críticas. Hay que hacer críticas constructivas, no destructivas. Así que cualquiera que tenga alguna idea o quiera participar, nosotros encantados de recibir su idea, su sugerencia, su artículo o lo que crea menester. Así que gracias por venir. Y sobre todo, parlament de Fraga, de temps de Fraga y de cosas de Fraga. Que para eso estén colaborando todos. Muy bien, Juan. Y si algú n'hi ha voluntari que no se n'ha enterat, però que sigui, pues que s'apunte, que estén disponibles a abrir los brazos y a agarrar y que fique les coses que ell interessin. Que ho faig falta, no? Sí. Li van a fra i que ho faig falta. Gràcies. I gràcies per la participació de tots. Jo també tenia posto aquí despedida y hasta la próxima, como ha dicho Mari Carmen, la semana que viene, y sobre todo convocar a todos los mayores el jueves a la comida del Pinar, que supongo que contaremos también con vuestra presencia, que estamos ya cerca de 240 personas y que paséis muy buenas fiestas del Pilar, ¿no? Que paséis todos muy buenas fiestas del Pilar. Esa es la despedida. A disfrutar. Por eso, bueno, como la revista tenía que salir en octubre, se eligió el cartel ganador de fiestas como primera portada de él, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es. Cuando os llegue, pues bueno, ahí nos saludas. No hemos explicado el contenido. Sí, el primero es de Teresa, como directora del centro, pues ha querido explicar un poquito el porqué de la revista, como he hecho ahora, y decir unas palabras. Luego tenemos una carta también de la consejera Carmen Susi y el director provincial de Elías. Y luego ya empezamos con artículos. Este es sobre viajes. Es un viaje que hizo Tomás Abella al Bierzo. Es un sitio muy bonito. Si no habéis estado, os recomiendo que vayáis. Y bueno, y seguimos pues con secciones. Aquí le hacemos la primera entrevista. Fue a Joaquín Giral, que era el colaborador, coordinador, un poco todo, junto con Teresa, que eran los que hacían anteriormente el boletín del pensionista. Y entonces quisimos reconocer su gran labor al timón de lo que era antes el boletín. Así que la primera entrevista dedicada para él. Muchas gracias, Joaquín, por haber sentado las bases para que la revista La Nueva Voz haya salido. Luego tenemos pues diferentes escritos. Tenemos uno de Carmen, que en el taller de lectura va leyendo libros porque el leer es lo mejor que hay, lo mejor. Mantiene la cabeza activa, la memoria, la inteligencia emocional, la imaginación. Y nos ha hecho un pequeño resumen de un libro que leyeron aquí en el taller de lecturas. Y si no lo habéis leído, es muy interesante. Y aquí os podéis encontrar un pequeño resumen. Luego tenemos Lo Nostre, que es la sección principal interior de Fraga, porque como ya ha dicho Juan, aquí parlem de cosas de Fraga. Y aquí pues explica un poquito de cosas del Pilar, pero ya os lo leeréis.
Aquí tenemos diferentes fotos de actividades que se hacen en el centro. Teatro, baile, carnavales, consejitos de ciberseguridad para que nuestros mayores estén atentos y no les hagan ninguna maldad en sus cuentas corrientes, ni les cambien de nombre, ninguna cosa, ni nada, para que estén un poquito más atentos. Luego tenemos Inés, que es nuestra trabajadora social, que explica un poquito pues, los servicios que ofrece el centro y cualquier duda, problema, ella está encantada, siempre tiene la puerta abierta y una sonrisa puesta por vestido y seguro que os soluciona cualquier duda o cualquier cosa que tengáis. Luego tenemos la cosas de Fraga, que es de Juan, que también explica pues, cosas de antaño, de Fraga, pues, oficios, cosas que se hacía cuando él era pequeño. Y seguro que más de uno y más de dos le traerá muy buenos recuerdos. Hemos puesto en nuestra página de recetas, porque también va a tener su sección gastronómica, la receta de mermelada de higos de Fraga. Pero esperamos que Ángeles, que es una colaboradora también que no ha podido estar, nos proporcione recetas para poder hacer la revista cada día mejor. El artículo de Joaquín, de historia, que habla, como él ya bien ha dicho, sobre la escritura, quién empezó a utilizar la escritura, cómo fue, cómo se llamaba. Es un artículo muy, muy interesante. Y nada, como no podía ser de otra manera, pues un poco de juego para agilizar la mente y la memoria. Y la contraportada la hemos dedicado a la agenda. Todas las actividades que van a empezar ahora a partir después del Pilar. Y todo lo que pueden encontrar aquí. ¿Vale? Y esta es la revista. Es pequeñita, tiene 24 páginas, porque al ser la primera tampoco no queríamos cargarla mucho, pero seguro que cada vez será más completa, más grande y sobre todo más bonita. Y una cosa que no va a faltar son las ganas por parte de ellos y parte mía. Yo, mientras a mí me quedan aquí me quedaré. Aunque no sé cómo docente, pero les ayudaré con la revista, seguro. Hasta que te jubiles. Hasta que me jubile. Has hecho un resumen súper bueno. ¿Sí? O sea, me encanta. Bueno. Es que yo no dudaría en leer la revista porque has puesto... Bueno, espero que la gente que la vea, la lea, la disfrute, sobre todo por el cariño que todos hemos puesto en ella. Y nada, y yo me despido por mi parte, no tengo nada más que decir. Si alguien más quiere hablar, tenemos un grupo de fotógrafas. Así está aquí, están en representación, pero exacto, falta Raquel, que está de viaje. Sí. Y Handri tampoco ha venido. Sí, pero sí. También, si no fuera por ellas que nos proporcionan las fotos de las actividades y demás, la revista se quedaría un poco. Así que también agradecer a las fotógrafas de... Además, las tres sois del Club Fotográfico de Fraga, sí. Que es un club muy, muy chulo. Sí. Hacen unas fotografías preciosas y de todo tipo, hacen salidas. Y cualquiera que sea un poco aficionado a la fotografía, que se acerque a ver qué hacen, porque la verdad es que merece la pena. Cuando me jubile. Estamos innovando bastante. Sí. Podéis hacer alguna portada en el futuro, ¿eh? Sí, claro. Esta es la primera y por ser las fiestas del Pilar quisimos poner el cartel anunciador que nos facilitó Cultura. Pero el siguiente puede ser una fotografía de cualquier cosa, de cualquier actividad o... De Fraga. De cualquier rincón de Fraga que sea bonito y representativo. Pues nosotros abiertos a todo. Tenim els rincons de Fraga, ja no sol el que és la població, però en tot el terme de Fraga hi ha coses molt interessants i intentarem plasmar-les a poc a poc. Hi ha bases, hi ha masos, hi ha vellars, moltes coses i molts oficis. On jo penso que la il·lusió que llevem tots podrà eixir bastant fractida. Thank you.
Y bueno, yo creo que con esto ya, si ninguno más quiere decir nada, nos despedimos otra vez, sobre todo agradeciendo. ¿Antonio? No, a ver si puede hacer una foto todos. Sí, para que la pondremos en el... Sí. Perdona. Hola amigos de Telecinca, la televisión de la comarca y para la comarca y nuestras redes sociales. Hoy Telecinca está desde el hogar de las personas mayores en Fraga, donde había un acontecimiento pues muy significativo para los jubilados y para todos nosotros y, como no, para todo el grupo de personas que forman pues esta nueva edición que han hecho. Le vamos a preguntar a Teresa, la directora del hogar de las personas mayores de Fraga, que nos lo explique ella mejor que yo pueda introducir. Hola, buenos días, Teresa. Buenas. Háblanos un poco del acontecimiento que habéis inaugurado hoy. Bueno, pues hoy hemos presentado, que nos habéis grabado un buen rato, la nueva revista del hogar, que acaba de salir en primicia, porque esta es la primera vez que la enseñamos. Entonces, pues para nosotros es un hito importante, porque llevamos mucho tiempo detrás de poder editar la revista, de volver a recuperarla, y la gente nos preguntaba mucho. Entonces, pues eso, por eso queríamos hacer una presentación un poco más especial. Bien, es una nueva revista y muy ilustrativa en cuanto a su contenido y presentación. Todo esto, pues claro, lleva un trabajo y un coste. ¿Cómo se subvenciona esta revista? A ver, la revista es de elaboración pues nuestra, ¿no?, del equipo de redacción que hemos estado aquí presentes. Y lo que hacemos es enviarla a Reprografía del Gobierno de Aragón. Esta revista la costea Elías, o sea, nuestro departamento, y nos la imprimen a color, que eso es una de las novedades más importantes y destacadas, entiendo, porque la anterior era en blanco y negro, y esta hemos conseguido que nos hagan 400 ejemplares, y bueno, luego eso nos lo traen aquí al hogar y la podemos distribuir, y eso lleva un proceso, ¿no? Y bueno, pues es de coste, pues bueno, nuestro. Y es gratuita, ¿eh? La distribución es gratuita. Bien, o sea que dentro de lo que es la consejera, en este caso de Cultura, entiendo que sea así, y el Gobierno de Aragón están colaborando con el centro del cual tú diriges. Es que nosotros somos Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Entonces es una de las actividades que realizamos en el centro. Entonces, por eso se costea por parte de nuestro departamento. Bien, el contenido de lo que son la revista, ¿qué está limitado de alguna manera? ¿Qué es lo que verdaderamente se puede publicar? A ver, antiguamente en el boletín había unas normas y yo creo que simplemente se actúa con lógica. O sea, aquí esto es un vehículo de transmisión cultural y de convivencia, de cohesión. Y lo que no se puede es insultar o no se puede pues utilizar de forma política, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esto pasa, todo lo que nos llega, por un comité o un equipo de redacción, que es el que de alguna manera va a poner las normas de lo que se puede y no se puede publicar. Y hemos dicho un poco la temática de las cosas que se publican. Estamos abiertos a todo, pero siempre dentro de un orden de respeto y de los fines que persigue un centro como estos, público de servicios sociales especializado, ¿no? Muy bien, y en estos días de fiesta, bueno, ¿qué tenéis preparado para estos días de fiesta? Aunque ya habéis comentado algo, le preguntamos al señor presidente Tomás, una persona también de pocas palabras, pero muy seguras. señor Tomás, háblenos un poco de este acontecimiento que tienen para estas fiestas. Bueno, pues quizás sea de los acontecimientos que más están esperando la gente. Sobre todo eso, lo que hay que mirar es el volumen de gente que va. Y la gente tiene muchas ganas de llegar ese día.
muy importante el trabajo que están desarrollando lo que es el equipo de la Junta Directiva y, en fin, un equipo muy trabajador. ¿Satisfecho con todo ese equipo? Sí, muy satisfecho y tranquilos porque tenemos a Teresa que... Una gran directora y directora, organizadora. Porque, la mujer, claro, al poder, ¿no? Nosotros, en asunto de dinero, nosotros no vemos nada. Ella se preocupa de todo. Solo es ayudar, organizar. Luego, con la revista, pues igual. Y Mari Carmen Galán, pues ha sido las dos... Todos hemos ayudado lo que hemos podido en nuestra... Sí, en esta de eso, pero ellas son las que lo han activado todo. Bien, para finalizar, no quiero robar más tiempo porque el tiempo para vosotros es oro, que disponéis de poco para lo mucho que tenéis que hacer. Háblanos un poco, en resumiendo, las actividades que verdaderamente se desarrollan dentro de lo que es el centro. A ver, tenemos varios programas de actividades. Uno es el nuestro de envejecimiento activo, que son actividades que duran todo el año. Tienen un coste mínimo de 25 euros por matrícula. Ahora en diciembre sacaremos la nueva convocatoria para el año 2025. Son actividades físicas, de nuevas tecnologías, cognitivas, etcétera. Luego tenemos otro programa que es el de Caixa, que es un fruto de un convenio y es gratuito. Y en esas, pues lo mismo, tenemos actividades pues tanto de memoria, de desarrollo personal, muchas de nuevas tecnologías. Y luego tenemos actividades propias, unas que desarrolla el centro, como ha sido este año Neurobic, Muévete Bailando, que lo costeamos gracias a que también los usuarios ponen una aportación pequeña, y luego las que desarrollan los voluntarios. Esas son importantísimas para nosotros. Tenemos ahora mismo unos 25 voluntarios. Se está cambiando el modelo de gestión del voluntariado en los hogares, estamos trabajando en esto. Y todos esos voluntarios pues aportan todos sus conocimientos, sus ganas de trabajar, por ejemplo en el boletín es una de estas actividades, y también tenemos pues todo lo que son sevillanas, manualidades, el cine de julio, el baile en línea, labores, me dejaría. Luego tenemos el grupo de teatro, que ahora también se llama La Nueva Etapa. O sea, después de pandemia todo es nuevo, todo es la nueva, se ha ido cambiando. Y bueno, todo este tipo de actividades, no sé. Ya lo ven ustedes, muchas actividades y otras que fácilmente... Pues no debe recordar en este momento, por muchas actividades que están desarrollando un equipo de personas, como es la Junta de Gobierno o de Administración, como queramos llamarlo, la Junta de Gobierno, de el hogar de las personas mayores, todos trabajando altruistamente para que el centro de las personas mayores funcione, para que funcione. Estas pequeñas cosas son las que hacen grandes a nuestra ciudad. Gracias a los dos, enhorabuena por la labor tan importante que estáis diciendo. Y Tomás quiere decirnos algo. Yo sí quisiera decir que la gente, los voluntarios, pues que estamos una junta que llevamos 15 años en la junta y necesitamos voluntarios nuevos, gente joven, ya entran con más ganas, con más ideas, porque nosotros ya las ideas ya se terminan. Y agradecería pues que los voluntarios se apuntara gente a todo eso que ha hablado Teresa, a voluntariados, para todos los actividades que hacemos, los programas que hacemos, igual de Belén, que de Faldeta, de la estampa, de la comida. El día de Navidad, para Navidad también hacemos aquí una gran fiesta también. Y yo nada, yo que ya estoy muy viejete y ya deseo ya terminar. Termina ya, pero es lo que mejor me ha podido pasar en esta vida, estar aquí 15 años. Supongo que sí. Y al hogar, lo mejor que le ha pasado. Con todos los que han estado, ¿eh? Desde, sí. Igual de social, que de conserjes abajo, me han tratado siempre a palmetas, siempre. Pues por eso tienes que durar mucho más, porque eres una gran persona, te lo mereces, y la labor que has hecho también lo mereces. Y bueno, y ahora os dejo las cámaras para esta fiesta, a todas las personas de Fraga y todos los que nos visiten, ¿qué les diríais? Pues que se lo pasen bien y viva la Virgen del Pilar. Muy exacto. Bien, Teresa. Yo que no quiero dejarme como actividades el dibujo del carboncillo y los bolillos, que Esther fue nuestra pregonera y no podía dejar de nombrarlos. Vaya pregonera de honor que lleva con nosotros muchos años. La gente se puso de carne de gallina. Lo hizo estupendo. Que nada, que felices fiestas.
Bon Pilar. Y feliz fiesta a todos vosotros también. Disfrutar de ellas. Gracias. Gracias, Ángel.